Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, las recetas de mi cocina. Hoy os traigo una receta como desalar el bacalao a la perfección. ¿Qué más deciros? Que es que tenéis que verla, porque de esa manera no os va a dar ningún problema. Os va a salir estupendo, jugoso, blandito y riquísimo. Así que sin más vamos a empezar a trabajar. Para eso vamos a tener en cuenta lo primero su grosor. Dependiendo del grosor que tenga, necesitamos más o menos horas de desalada. Por lo tanto, como referencia vamos a coger nuestro dedo meñique y si nuestro bacalao es de este tamaño de anchura, necesitará 24 horas. En esas 24 horas tendremos que cambiarle 3 veces el agua. Por ejemplo, en el desayuno, la comida y la cena. Y siempre manteniéndolo en la nevera. Si nuestro bacalao tiene 2 dedos de grosor, necesitará 48 horas. Y en esos cambios también se producirán en desayuno, comida y cena. Hay que tener en cuenta también que siempre lo tenemos que tener en la nevera. ¿Por qué? Porque el bacalao, mientras se está desalando, se está convirtiendo en un pescado fresco. Y ese pescado fresco, si lo tenemos a temperatura ambiente, va a perder sus propiedades. Y lo último que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de agua que necesitamos para desalar el bacalao. Bueno, la proporción más o menos está en 1 kilo de bacalao salado por 4 litros de agua. De tal manera que en el recipiente que nosotros metamos en la nevera tiene que haber esa cantidad. Si metemos medio kilo de bacalao, tendremos que ponerle 2 litros de agua. Y siempre en la nevera. Eso es muy importante. Y con esto, todo saldrá perfecto. Nuestra receta, maravillosa. Y nuestros comensales, encantados. Y para que lo entendáis mejor, os he traído estas dos piezas de bacalao. Su grosor es aproximadamente de un dedo. Por lo tanto, necesitará 24 horas de desalado. ¿Cantidad de agua que necesitamos? Pues va a ser aproximadamente de 2 litros de agua, pues pesa medio kilo. ¿Cuántas veces le vamos a cambiar el agua? 3 veces al día, porque son 24 horas lo que necesitaría. En el desayuno, en la comida y en la cena. Y con todo eso, y manteniéndolo bien en la nevera, estaría perfecto. Lo primero, desalar el bacalao. Agua fresca, nuestro bacalao, y a la nevera. Y aquí va a estar 24 horas y le voy a cambiar 3 veces al día el agua. Aquí está nuestro bacalao después de 24 horas en remojo. ¿Os acordáis? Tenía un dedo de ancho. Pues mira cómo está ahora. Bien, con nuestro bacalao nos vamos a ir a una olla con agua fría. Lo metemos, encendemos la placa y esperamos que rompa a hervir. Empieza a hervir. Apago la placa y lo saco. Y con esto, todo saldrá perfecto. Nuestra receta, maravillosa. Y ya sabéis que si os gustan mis recetas, tenéis que suscribiros a mi canal. Y por favor, si os gustan mucho, le dais un like. ¿Vale? Os espero por aquí el próximo día. ¡Muah!